La verdad que muy bien, me alegro de verte, hace un tiempito que no nos vemos. Sí, sí, sí. Desde la realización de aquel vídeo realmente espectacular de aquellos que aman. ¿Qué pasó con ese tema? Contame. Lo tengo en el show todas las noches. ¿Ah, sí? Sí, es una canción que, bueno, creció muchísimo, hoy es una de las canciones más aplaudidas del show, ¿no? La verdad que desde el momento que yo leí la historia, esa emoción que sentí se logró dejar en la canción y la gente se siente lo mismo, ¿no? La verdad que es una canción que tiene desde lo emotivo algo muy fuerte, ¿no? Una carga emocional muy fuerte. Y bueno, está dentro de nuestro espectáculo desde diciembre ya. Así que está rodando toda la temporada la canción. Bien. ¿Quiénes son los hermanos Rojas? ¿Cuántos son los hermanos Rojas? Hasta ahora somos como 12. Sí, los cantores, nosotros tres, digamos, de mi vieja. Y después tengo hermanos por parte de padre, ¿no? Uh-huh. Que somos varios. ¿Y los cantores son ustedes tres nada más? Sí, sí. Por ahora, por eso, porque hay algunos que son muy chiquititos todavía, pueden salir cantores. Exacto. ¿Cuándo comenzaste vos? A cantar, digamos, en lugares públicos, en las peñas, de haber sido a los 17, 16 años empecé a cantar. Uh-huh. Sí, en Salta, en las peñas. Primero cantaba solo, después armamos un trío que se llamaban los del Pilcomayo, era, no sé si está Acevedo ahí. Con mi compadre hacíamos un trío, después estuve con el dúo Los del Cerro, que alcanzamos a grabar un disco, y cuando estaba cantando en el dúo Los del Cerro, me convocaron para mi nochero. Bien. Mucha agua ha pasado debajo del puente, ¿no? Y sí, hace muchos años que anda uno. Pero de todas maneras, vos terminaste tus estudios secundarios en Salta, sí. En Tartagal. En la ciudad de Salta. Ah, en la ciudad hice de Salta. Hasta segundo año, me parece, en Tartagal, y después me fui a Salta. Mientras tanto matizabas con el folclore, bueno, en Salta, claro, ¿quién no toca la guitarra y quién sí, no canta? Sí, matizaba con el folclore, que no se entere el papá nomás, ¿no? Porque imagínate, mandaban a estudiar y uno andaba por las peñas, para ello era medio, a veces, incómodo todo eso, ¿no? Que uno ande cantando por ahí, gracias a Dios hoy no siente lo mismo, ¿no? Exacto. Hoy está orgulloso de todo lo que estamos haciendo. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi viejo estuvo siempre en el campo. Uh-huh. Siempre ha sido un hombre de con campo. Animales, con campo. Sí, 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 sí. ¿Y a vos te gusta también esa sí, vida? Sí, me gusta mucho. La vida en el campo me gusta muchísimo. Siempre que tenemos oportunidad volvemos un rato a despejarnos, a estar en contacto con la naturaleza, que es lo más lindo, ¿no? ¿Y esa casa que te has comprado donde vives es como si estuvieras en el campo? Sí, bueno, Panizacate es un lugar precioso. Yo hace 12 años que estoy ahí ya. Así que sí, ahí tengo todo, también con la tranquilidad que necesita lo que es componer, la producción, los ensayos, la grabación, todo se hace ahí. Contame de la sala de grabación que te has hecho. Bueno, al principio... Porque arrancamos... esta piba esta mañana me hablaba maravilla y me dice, se graba excelente. Es que fue preparado para eso, ¿no? Al principio, con los changos pensamos reacondicionar un lugar que teníamos ahí, un saloncito que teníamos y hacerlo estudio, pero a medida que uno se va metiendo en la cosa y pasa tantas horas, tantos días, ¿no? Adentro del estudio, que dijimos, bueno, vamos a preparar desde la parte edilicia, un lugar hecho específicamente para la grabación, ¿no? Con todos los cuidados técnicos, así que bueno, le encargamos la obra a gente especializada en hacer estudios, que hacen estudios por el mundo. Bueno, lo empezamos a hacer de a poco, hasta que felizmente estamos ya grabando algunas cosas. ¿Qué tipo de consola tenés? En el estudio. Y usamos, digamos, tenemos el estudio, hay dos partes fundamentales, hablando técnicamente, ¿no? Una es la digital, que hoy, bueno, todo el mundo conoce de a dónde llega la tecnología en lo digital, pero nos gusta también conservar la parte analógica, que son los otros sonidos, ¿no? con válvulas y todo eso, ¿no? Así que bueno, el estudio tiene las dos cosas. Digitalmente está preparado para una grabación de primer
el nivel y analógicamente también. Así tiene que, buen espacio, quiere, la sala tiene buen hoy, espacio. Sí, es una sala amplia, con un control amplio. Hoy está partido también en los gustos, ¿no? de los artistas, de los músicos. Algunos prefieren trabajar solamente con técnicamente lo digital, y hay personas y hay artistas que, bueno, les gusta lo analógico, ¿no? Uh-huh. Y este estudio tiene la capacidad de tener las dos cosas, se pueden combinar tranquilamente las dos, así que bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos con lo que se ha logrado, por supuesto con el asesoramiento técnico correspondiente, ¿no? El Turco Saba, que ustedes lo conocen muchísimo, es un gran técnico, uno de los más grandes que tiene el país. Él fue el que puso al estudio de esta manera, ¿no? Para todos los gustos de los artistas, para que se puedan combinar las dos partes. Jorge, ¿qué artistas han grabado ahí? Bueno, yo alcancé a grabar mi disco y Claudia, es que esto es muy nuevito. Es muy nuevito, Ronnie. Todavía nos faltan algunas cosas, ajustar, está en periodo de ajuste. Son como grandes estudios que necesitan todavía algún tipo de detalles que se van ajustando. Claudia, grabó Claudia ahí, mezcló su disco de Almiro Cuellar. Uh-huh. ¿Quién más? ¿Y nosotros? Gustavo Patiño. Gustavo Patiño. Gustavo Patiño mezcló su disco en vivo, lo mezcló en el... Con todos los instrumentos raros que tiene. En el disco, sí, no le falta nada tocar a Gustavo, ¿no? Es cierto. Así que bueno, por ahora es eso, pero bueno, ya está. Bueno, felicitaciones, porque Jorge Rojas da pasos muy importantes en su vida, y no solo como artista, sino también como empresario, porque... al tener este estudio, sí, ya hay que hablar de una empresa muy importante que tiene su personal. Y los muchachos... Y ¿sabes qué, Ronnie? También que sí, nosotros pasamos... A ver, yo grabé 12 discos con los Changos, con los Nocheros. Hice 2 discos de los Carabajal, hice 4 discos del Chaqueño, llevamos 5 discos nosotros. Y todas las producciones independientes que hice, cada disco te lleva no menos de 60 días. Y si vos sumás la cantidad de tiempo que estás adentro del estudio dedicado a esto, es mucho. Entonces, creamos una herramienta de trabajo, ¿no? Nosotros pasamos mucho tiempo en el estudio. Entonces, esto para nosotros es una herramienta de trabajo donde hoy, estamos con los tiempos, los manejamos nosotros, los horarios. Puedo trabajar en horarios a veces que no son muy usuales, pero bueno, para mí son muy cómodos y muy prácticos. Muy bien. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, Ronnie. ¿Cómo estás de salud? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Quedaste bien después de todo el problema que tuviste? Sí, sí, quedé bien. Magnífico. Nos asustamos muchísimo. Según él. Nos asustamos muchísimo. Tu familia se preocupó de una manera increíble. Te brindaron toda la atención necesaria. Fue un problema de esos que uno ni se imagina que le puede suceder a una persona. ¿Y ahora cuántos años tenés, Alfredo? 30. 30 años. ¿Estás de novio, casado? Casado, sí. ¿Cuántos hijos tenés? 3 hijos. 3 hijos. Sí. Tienes una cara y buenito, mira. Puedes ser muy fiel. Sos muy fiel, ¿no? Sí, sí. Y sí, sí, ¿qué va a decir? Lucio, ¿cómo andás, Lucio? ¿Cómo lo va, Ronnie? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Bueno, Lucio, ¿cuántos años tenés? 33. ¿Son seguiditos ustedes? Seguiditos. ¿Sí? ¿Vos cuánto tenés? 38. 38. 33 años, gran cantante, Lucio, gran bailarín fundamentalmente, ¿no? Y el bailarín de la familia. Es el bailarín de la familia. Sí. ¿Alguna vez te dedicaste a la danza exclusivamente? No, nunca. Las cosas que fuimos en estos últimos tiempos, sí fuimos buscando a alguien que nos acomode un poco, pero si no, fue innato, ¿no? Innato. Mm. Pero ahora sí, en estos últimos tiempos, cuando empezamos a armar coreografía más difícil y todo eso, sí teníamos gente que nos ayudaba. Entre nosotros, ya se di cuenta que no está presente Jorge. ¿Muy exigente, Jorge? Muy exigente, sí, muy exigente. Muy exigente. Siempre, ¿y eso te viene bien a vos? Lógicamente, claro, porque en el momento en que Jorge nos llama a nosotros para ser parte de este proyecto, ya para nosotros era muy importante, no únicamente en lo profesional, sino en lo familiar, ¿no? Y después era empezar a hacer realidad los sueños que teníamos juntos. Y lógicamente siempre hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? El Jorge siempre nos mostró un camino de respeto, de profesionalismo, que con suerte nosotros siempre hemos estado al lado de él,
y hemos ido aprendiendo cosas. Bien, y lo interesante es que ahora están Los Rojas. Y... el amor o todo lo que vivimos en nuestra infancia, con el lugar, con el paisaje. Y de repente nos dimos cuenta que teníamos muchas canciones y se nos ocurrió depositarlas en un disco, como trío, como nacieron las canciones. Así que bueno, por eso estamos ya dando los últimos detalles al disco. En este próximo mes ya lo vamos a terminar, para que en marzo tengamos el disco de Los Rojas. Este nace así, ¿no? Con estas canciones, por esto. Y a partir de ahí yo ya también estoy trabajando con algunas canciones para la próxima producción, que va a ser de muchas canciones, ya casi sin género, pero estamos también trabajando en ese proyecto. Muy bien. Algunos llamados, si me permiten, y ahora prepara la guitarra. Meta. Saludos para Jorge Rojas, mucha suerte, familia Carabajales de Santiago Temple. Para Jorge, lo que más me gusta es su humildad, Elba. Alfredo Rojas, un cariño muy grande, mucha suerte. Amalia, de Capital Federal. Arnaldo iba a decir, digo, no, un tipo no lo saluda este. Un abrazo grande para Jorge y sus hermanos con el afecto de siempre. Juan Álvarez, de Los Patricios. Juancito, 6 puntos. Juancito, para... 6 puntos. Juancito, 6 puntos, ¿no? Saludo para Jorge, que lo amo aunque sea mi amor imposible. Mari de Río Tercero. Que Jorge me mande un beso solo por lo que lo amo. Roxana de Ucacha. Un besito. Saludos y besos para Jorge. El sábado lo voy a ver en Cosquín. Uy, lo que va a ser el sábado en Cosquín. Amanda de Oncativo. Saludos para Jorge Rojas y a sus hermanos. Quisiera escuchar Marca Borrada, Leonor de Villa Mercedes.